Don Juan Solaeche, muy buenas noches y gracias por haber aguantado ahí unos minutitos en el backstage, como dicen ahora los finos. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Pico. Un placer siempre acompañarte. Un placer, don Juan. Bueno, ha estado el presidente ucraniano Zelensky, ha estado en el Parlamento Europeo. Creo que es la segunda visita que hace desde que comenzó la guerra. Allí ha hecho, como siempre, un discurso vibrante y, bueno, pues han sonado los himnos, estas cosas pues que le gustan tanto a los líderes mundiales, el boato, las banderas, el himno a la alegría, la madre que parió a Paneque, y la presidenta del Parlamento Europeo se ha emocionado. Bueno, la guerra es terrible, por supuesto, claro que lo es, no queremos frivolizar con esto, y ha prometido, o ha exigido, o ha pedido, o ha instado al envío de más material militar, de más tanques a Ucrania. ¿Qué valoración nos puede hacer usted, como experto y uno de los mejores conocedores del asunto, de esa visita y de ese discurso del presidente ucraniano, de Zelensky? Mira que previamente ha visitado el Reino Unido, se ha reunido allí con el primer ministro y brevemente también con su majestad el rey Carlos III. Y ayer precisamente estuvo comiendo con Macron y Scholz en París, ¿no? Es decir, antes de esta reunión yo creo que ha ido a hacer los deberes, presentarse, hablar y comentar con los líderes europeos, cosa que se ha quejado la primera ministra de Italia, Meloni, pues a que de esas reuniones previas y de ese secretismo en la cual ella no ha sido invitada, ¿no? Es decir, sigue constando Alemania, el Reino Unido y Francia como los líderes europeos, ¿no? Le cuesta a Italia no aceptar que no está sentado a la mesa de los grandes. Bien, lo que viene Zelensky es a pedir urgentemente material. Sobre todo lo que se está hablando es de los carros de combate, pero fíjate el dato. Es que Rusia, según consta por todos los analistas internacionales, posee 12.500 carros de combate y ha perdido solo a estas alturas después de todas las agresiones. Lo que tiene previsto mandar de Europa, los aliados, son los Leopard, pero son los Leopard A1, que son los de finales del 90, principio del 2000. Es decir, son los Leopard viejos, que nosotros, por la parte de España, que no lo está haciendo mal. Es decir, la ministra Robles, aunque pueda aparecer en este entorno de este gobierno, con todas las críticas que tiene este gobierno, en el caso concreto de la ministra de Defensa no lo está haciendo mal. Es decir, está haciendo una política muy realista. Ella anuncia que, en efecto, lo único que puede disponer España son estos Leopard 1 antiguos, que los están reformando. España, que lleva de los 3.000 millones de fondos de ayuda a Ucrania que ha ofrecido en material bélico Europa, España está aportando, lleva aportado ya 300 millones, el 10% de estos fondos. Quizás España lo que está más haciendo hincapié son en los obuses de 155, en la ropa de invierno, en todo lo que es la munición, y en estos antiguos TOAS que teníamos nosotros, que aunque su blindaje no es el más idóneo, si son para tropas de transporte, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que vaya a ofrecer Europa, Alemania habla de que va a ofrecer 100 Leopard también a uno, antiguos. Y luego Zelensky lo que dice, bueno, yo lo que quiero son aviones. Pero entendamos que en el mundo del material de defensa no es ordeno y mando y ahora te lo pongo y tal. Es decir, no vale para nada que yo le mande un Leopard a dos última generación o que lo mande los aviones de última generación si no lo saben volar, si no lo saben utilizar. Claro, ellos se encuentran con unas tropas entrenadas rusas con material de última generación, que son los Armata 14, T-14, aunque están desarrollando los Armata T-15, que son de ultimísima generación. Y claro, lo que siempre nos llega a Europa es la información de que son los T-70, los T-90, mire usted. Rusia ya tiene los Armata 14 que no se han enfrentado todavía con ellos. Entonces, bueno, bien, está bien que venga aquí a pedir, es lógico, que venga a incorporarse a la Unión Europea, que ya Luxemburgo dice, bueno, sí, pero vamos despacio y cúmplase todas las reglas que se le exigen a los demás. Y entre esas reglas, lo primero que se exige es la democracia.
No olvidemos que Ucrania se está enfrentando en estos últimos dos meses a una destitución en toda la regla de la mitad del gobierno, de los segundos y terceras filas del gobierno por corrupción. Uh-huh. ¿Vale? Los americanos dicen que, hombre, que ellos el Abrams, el uno, bueno, pues sí, podrían mandarlo. Y el tema de los aviones, pues claro, que es lo que pide Zelensky, y misiles de largo alcance, prácticamente el acuerdo, el pacto escrito es que no puedan atravesar la frontera de Ucrania, todo el armamento, ¿vale? Cual Rusia en ese momento, bueno, pues está respetando ese ataque, entre comillas, frente a la Unión Europea, pero que observa y que critica directamente tanto al Reino Unido, a Alemania y Francia por ese apoyo decidido a Ucrania. Pues muchísimas gracias, don Juan Solaeche, rector de la Sociedad de Estudios Internacionales, por ese experto, como todos los suyos, puntos de vista acerca y esa lección magistral que nos ha dado acerca, bueno, pues de los tipos de material y también del contexto en el que se producen o se van a seguir produciendo con toda seguridad esas ayudas militares. Juan, muchísimas gracias por atendernos a estas horas y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Un placer, Ulrico, otro para ti. Gracias.